Por ahí andas, perfecto. Pues nada, vamos a seguir con Deacon. Estamos buscando a Manny. ¿Quién será Manny? No lo sabemos, pero en teoría es alguien muy importante, al cual seguramente Deacon conoce. Porque nos ha desaparecido la moto y hemos visto a un tío por ahí, un pavo que estaba pululando por la zona, se ha ido corriendo, se ha escapado. Algo sabrá, no sabrá nada. Veremos a ver, vamos a buscar a Manny. Estamos en un primer campamento de la historia, en el campamento de Copeland. Y aquí tenemos ya hasta comerciantes, gente haciendo comida, mira, cocina. Vamos a mirar un poquito todo esto, ¿no? A ver qué tienen aquí para comer. Cocinas de campamentos. Puedes conseguir carne de animal y plantas y entregarlas en las cocinas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas. Vale, me gusta el rollo. Podemos vender plantas, tenemos dos. Vender un montón. Y nos dan 6 de confianza. Vale, fenomenal. Les venderemos a los campamentos todo lo que vayamos consiguiendo de animales, o sea, carne, plantas, orejas de zángano, todo eso. Aquí, orejas de zángano aquí, en recompensas. Y esta jarta, tío, mira la que está liando ahí, la jarta esta, tío. Madre mía, la que ha liado ahí la carnicera. Entregar recompensas. Las orejas de engendro se pueden recoger y entregar a los cobradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Cada tipo de engendro proporciona recompensas distintas. Vale, hay Traes engendros. recompensas, ¿no? Traigo, tranquila, traigo 17 orejas. Pero como veis, hay diferentes. Mira, ahí tengo cuatro de otro tipo. Están como clasificadas por importancia del engendro que te cargues. Contra el engendro más fuerte sea más poderoso, más orejas. O sea, la oreja tendrá más valor. Eso está muy bien también pensado. Vaya, has estado liado, ¿eh? Está muy liado, no lo sabes tú. No lo sabes tú. ¡Eh! ¡Qué buena! Qué buena. Exacto. Estás como una regadera, amiga, y lo sabes, que estás Sí, como una bueno, chota. ya. Ya, Hoy no ya, estás ya. descansando. Nos veremos, nos veremos. Comerciante, esto me interesa. Ah, no, Hola, vale, nos Manny. salta la cinemática. ¿Cuánto tiempo? He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Qué La vida guapo el de un campamento, tío. campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Yo tenía un taller en Farewell. Hice que todos mis mecánicos lo leyeran. Farewell. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío, así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No, no querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, Esa es la moto tirada. de Deacon, Se ha creo. oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. Ah, Sí, es el ya te Deacon. digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Mi bomba de gasolina nos habría venido bien un. Vaya, tío, una bomba. ¿Cómo este? Oh, vaya. ¿Cómo esta, Manny? Vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto. Que no la Lo ha ataron pillado con el carrito del correctamente helado, el y Deacon ha al ido Manny. todo el viaje dando tumbos en la parte de Dick, atrás. hablemos. Ese es el jefe, ese es Copeland. El que manda en el campamento. Parece que has tenido problemas. Anoche Deacon atacaron al Copeland. rey. Otra vez. Ya me imagino. Dichosos rips. Dicen que os buscan a Busser y a ti. En la mierda se dicen muchas cosas. Van a ser enemigos muy Parece malísimo. tocapelotas, los rips. Pero pasan muchos días sin comida. No sabe por dónde salir el Manny. Se ha Bueno, quedado a cuadros cuando sabía que vamos a estaba la hablando sopa. del ¿El Deacon. lago no provee? Muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Mira, comen Nadie trucha, recoge las claro, peces. pescan, Acabarán tarde o cazan. temprano. Como No antiguamente. Es una jodas. vida ahora totalmente distinta a la vida normal, tío. El apocalipsis es lo que tiene, tío. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondites de No, caza. está, Poníamos no estacas veas. de Va bien palo. armada la cabrona, Teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo, no en su día. Mi viejo solo tenía una ley. La Constitución de los Estados Unidos. Estos son creyentes, ¿eh? América, Por los tierra Estados prometida. Unidos de América, de Lo Norteamérica. somos. Son muy patrióticos estos, ¿eh? ¿Habéis visto la bandera americana ahí grandiosa en la entrada del campamento? Se ve bien, ¿no, Horus? De momento no se cuadra ni nada, ¿no? Parece que aguanta bien y todo, ¿no? Como ya tengo el cable pasado, por fin me pasé el cable de red.
Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, ¿sí? La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Ah, Leon. Leon está muerto, tío. Nos lo hemos cargado, tío. Que se ha mirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo... Se ve bien. Vale. Me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso... Hostia, el alijo es veremos. Verdad. ¿Qué podemos hacer por ti? La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Es suya. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Vaya cicatrices que tiene, ¿eh? El Copland, tío. ¿Qué pasa? Bonita ahí? Gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Es de Leon, esa gorra. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar ahí mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero me encargaré de ellos. Eso pensaba. Quien algo quiere, algo le cuesta, gente. No nos van a regalar un duro a cuatro pesetas. O sea, lógicamente, para que Copland nos dé cosas, nosotros tenemos que hacer cosas por él. Aquí nadie regala nada, eso está clarísimo. Y falta el alijo de Leon, es verdad. Tenía un crío, Copland. Eso es una nota, un archivo. Sí, Cole. Supongo que nadie nos quitará las armas ahora, ¿no? El derecho a portar armas. A ver, esto es coleccionable, esto es escrito, estas notas. Creo que se ven aquí. Misiones disponibles, ver historias, a ver. Historias, prepárate para el paseo. Errantes en la montaña, ve a pie para recuperar tu moto. Lo tenemos al 17%. Exterminador de infestaciones. Despeja todos los nidos en la zona de infestación de engendros. Vale, estas son submisiones que hay dentro de la historia. Eso está chulo, tío. Progreso, historias, me acuerdo, 4%. Es mi hermano, 6%. Descansando en paz, 4%. Prepárate para el paseo, 17%. Y persiguiendo a Leon, 50%. Vale, esto es interesante que se vaya viendo poquito a poco. Estos son los artículos, aquí estarán esas notas que vamos agarrando. Tienen que estar por aquí, en algún lado. Esos escritos que decía yo. Bueno, igual, estos son documentos. Vale, estos eran fotos y tal y cual. Mira, el 20 está marcado. Acedera de montaña. La acedera de montaña es una hierba diminuta con una raíz primaria muy fuerte. Esta planta es rica en vitamina C y es comestible para los humanos. A ver. Y es esto. Vale. Ok. Vale. Trofeos. Bueno, esto es lo que vamos consiguiendo hacer. Te lo va marcando como hecho. Es que es enorme. Tiene un montón de cosas, tío. Vale. Perfecto. Bueno, esto de vez en cuando iremos mirando, echándole un ojo. Pero tampoco nos vamos a estar aquí 3 horas mirando los menús. Porque lo que mola es el gameplay. Y esto es otra manera de verlo, de otra manera, un menú distinto. Vale, ok. Vale, vuelve con Manny. Vamos a ver a Manny, que es el mecánico del campamento. Pero vamos a ir por aquí mirando si hay algún suministro, también lo vamos a coger. A ver por aquí si tienen algo estos. No. ¿Ves esta pava? Tiene aquí un rifle de asalto. Que ojito con él, ¿eh? Es una AK. Es una AK-47 seguro, tío. Hombre, están preparados estos pavos aquí, ¿eh? No es fácil asaltar un campamento como este, ¿eh? Aunque tampoco es enorme, pero... Están bien cubiertos, tío. Tienen bien montado el tinglao aquí. No hay nada para mí aquí. Voy a echar un vistazo, no tenemos ninguna prisa. Estos están aquí descansando. Y esa es la misma zona que hemos estado, ¿no? Sí, vale. Vamos para abajo. Vamos a ver a Manny, a ver qué se cuenta. Y me interesaría conseguir el alijo ese, ¿eh? Del alijo de Leon. A saber lo que hay ahí. Tenemos también el tema de la moto, intentar recuperar nuestra moto.
Y tenemos también a Butcher enfermo. Está muy malo, con el brazo roto. Un brazo jodidísimo. Así que tenemos cosas que hacer, ¿eh? Tenemos trabajo por delante. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa contigo, men? Tú vendes munición, ¿no? A ver, vamos a ver qué tienes. Comerciante. Los comerciantes de los campamentos venden armas, munición y suministros. Si cuentan con los créditos y confianza necesarios, los niveles más altos de confianza te permiten acceder a nuevos objetos. Al comprar un arma, estás añadido automáticamente a tu depósito de armas. Y el depósito es lo que hemos visto en la torre de vigilancia donde Butcher se quedó descansando. Sí, vas a comprar. Tenemos vale. Buena mierda. A ver, ¿qué mierda tienes tú por aquí? Vamos a ver, suministros. Munición. Tenemos munición de pistola por 27 centavos. Pues sí, vamos a comprar. ¿Eso es todo? Ahora te diré si eso es todo. Silenciadores no podemos comprar porque el nivel de confianza 1 no lo tenemos. Justo estamos empezando. Mira, explosivo, ¿verdad? De fragmentación tienen y todo, tío. Nivel de confianza 3 hace falta. Y 100 pavos, tío. Y botiquines no quiero porque tenemos ya 3 de 3, así que... arma de mano, a ver... la pistola, que es lo que teníamos, y especial la ballesta. Vale, bueno. De momento... Vale. De momento vamos bien. Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé. Te lo compensaré, lo juro. Errante. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé. No es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable. Lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, mi mujer muerta. Es que se piensa que está muerta, Sara. Todavía no sabe que está vivo. ¿Qué quieres? Bueno, misión completada. Errantes en la montaña. Campamento de Copland. Más 1000 de confianza. Tenemos que llegar a 5000 para subir de nivel, ¿eh? O sea, que aún queda. Y prepárate para el paseo. Hemos subido a 33%. Sí, vale. Se han ido por patas. Que ningún patriota pase hambre, también hay otra más. Conduce hasta el puesto de control de Nero. Ah, de puntos de habilidad, tenemos uno más, a ver. Aquí, habilidad, casi chetamos a Deacon, le podemos hacer habilidades, la podemos ir mejorando. Mira, vitalidad, combate a distancia, supervivencia. Vale, cuerpo a cuerpo, supervivencia. A ver, cuerpo a cuerpo, ¿qué tenemos? Escapista, mata a enemigos menores tras escapar de un forcejeo. Reparaciones de campo, capacidad de reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra. Uf, esta me interesa mucho, tío. Topaje, mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de resistencia. Esta también me interesa, pero aún no tenemos cócteles de resistencia, con lo cual no corre prisa. Esa está bloqueada, requiere dos habilidades adicionales. Bloqueada. Vale, esta de reparaciones de campo me encanta. Vamos a ver la distancia que hay. Disparo con concentración, capacidad de activar concentración al apuntar con un arma a distancia. Esta es muy buena también porque hace el... para el tiempo antes de disparar y te permite apuntar mejor. Sin que haya tanta oscilación en el arma, que no haya tanto retroceso. Tiro fijo, mueve y apunta un arma a distancia con mayor precisión. Buah, tío, es que hay cada una buenísima. Círculo vicioso, capacidad de continuar un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para infligir un daño enorme. Es que me gustan casi todas, tío. Y de supervivencia, muy detallista, aumenta el tiempo de los iconos, el ojo de halcón, se muestran las plantas. Como una flecha, da la posibilidad de recuperar alguna de las flechas disparadas con tu ballesta, esto también es interesante. Vale, pero yo creo que la que más nos va a ir bien ahora al inicio va a ser la primera que he visto aquí. Esta, la de reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra, porque chatarra ahora vas consiguiendo mucha y para que no se te quede full y no puedas conseguir más, mejor ir usándola reparando armas cuerpo a cuerpo. Así que vamos a pillar esta. Reparaciones de campo dominada, perfecto. Ahora puedes reparar las armas cuerpo a cuerpo. Pulsa R2 en la rueda de supervivencia para reparar con chatarra un arma cuerpo a cuerpo. Vale, fenomenal. Que eso en teoría es el arma cuerpo a cuerpo. Sería esto que, ahora, que tenemos el bate, ¿veis? Y lo podemos reparar con dos de chatarra. Lo que pasa es que dentro del campamento no puedes hacer nada. Todas las acciones quedan bloqueadas. Hasta que no salgamos del campamento no podemos. Así que nos vamos. No quiero problemas. No, tranquilo, men. No va a haber problemas. Me voy de aquí ya. Esto no es una moto. Esa mierda de moto, ¿no, Deacon?
Derrapes. Mientras aceleras con R2, pulsa redonda para hacer un derrape. Derrapar mientras giras puede ayudarte a tomar las curvas más rápido. Vale, sí. Pérdida de la moto. Si has perdido la moto, ya sea en el fondo de un lago, por un barranco o la inmensidad del área de Farwell y sigues cerca de ella, puedes usar el mapa para recuperarla en una ubicación cercana. Mira. Ah, nos van a llenar de información a tope. ¿Estás ahí? Sí, Nini. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije, estaré bien. Vale, voy a ir de todas formas al puesto de Nero a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Lo que sea, claro, para salvarte. Vale. Voy a salir, a ver si la montaña está despejada. Moser, no, no, tienes Buah. Quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa. Claro, vale, tío. Volveré ¿dónde en vas? Pueda. Supongo... supongo que... no sé. Me vendría bien algo para el dolor. Sí, joder, sí, con sí, el booster. Vale, veré qué puedo encontrar, vale. Joder, con el... Uy, os escucho engendro, o sea, vamos a salir de la moto. El booster no para quieto, tío, ¿eh? Es que no, mira la moto que se nos cae para abajo. Ahí se ha quedado frenada. Guarda partida en la moto. Para hacer un guardado rápido la partida en la moto, para pulsar el triángulo, lo funciona cuando estés en combate durante la misión. Vale, a ver, vamos a probarlo. El triángulo. A ver si me deja. No me deja. Vale, pues tiene una misión. Vale, entiendo. Estás en una misión en combate y acaba de ponernos que no. Vale. Vale, tenemos esto a tope. Tenemos el bate. Vale, vamos a intentar reparar el bate. A ver ahora, que ahora en teoría podemos. Sí. Dos de chatarra de 10 que llevo, vale, parece bien. Nos queda 8 de chatarra y está reparado al 100%, vale, perfecto. Vamos a un puesto Nero a buscar medicinas o lo que sea para curar a Boozer. Y el colgado de Boozer ya es un culo inquieto y ya se quiere ir del campamento, o sea, de la torre de vigilancia a dar una vuelta por ahí. Está loquísimo, tío, está como una regadera. Vale, cuidado aquí que hay bastantes engendros aquí. Vale, vamos a abrir aquí. A ver qué hay aquí para mí. Mira, una venda. Creo que es una venda. Sí. Y ahora es importantísimo lo que decía de la gasolina. Habrá que ir cogiendo gasolina cada 2x3 porque la moto esta que nos ha dejado el Manny es una mierda moto, como dice Deacon. Una mierda aquí moto. Es el puesto de Nero. Buscaré algo para el brazo de Boozer. Registra la unidad médica móvil de Nero. Vale. Pensar que esa moto que nos ha dejado Manny, de momento, así dejada porque la nuestra hay que repararla. Es una auténtica mierda. El depósito es súper. No tiene casi capacidad para meter litros de gasolina. Se va muchísimo la moto, pero muchísimo. O sea, correr, corre poco, etcétera, etcétera, etcétera. No, podría seguir diciendo cosas malas. Ojo que ese creo que me ha visto, ¿no? Sí. Me ha visto, pero ya no. Otro aquí. Vale, buena, Deacon. Perfecto. Recarga. Vale, bien, nos estamos haciendo bien. Con calma, sin prisa. A ver aquí, ¿qué hay? Otro túnel, tío. Malditos túneles, ¿eh? Mira, aquí hay un hueco, tío. ¿Está cerrado? Sí. Vamos a poner la luz. La linternita, rollo de las sofás, ¿eh? Horus, lo mismo. Lo que aquí es con la cruceta abajo, para activarla. Y en el last creo que era el R3 para adentro. Dios. Aquí engendro esa piñón, ¿eh? Vale, abrimos. Un trapo, perfecto. Podemos hacer un molotov, ¿eh? Me parece. ¿O no? No, no podemos porque vamos a tope de power, tío. Ya tenemos 3. 3 de 3. Exacto, has visto, es que es lo mismo. Al intentar solo cambiar el botón. Me estoy metiendo aquí yo muy dentro de la... Del túnel, señor, ojito, aquí, ¿eh? Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arreglarlo. Esos hombres, ¿los conoces? Porque chapar radio Oregón Libre parece algo personal. Joder, que si es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar. Igual están como yo. Cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas, corto. Ahora el Copland nos va a ir llamando cada X rato vía radio y está guapo porque te va dando misiones y tal para hacer de secundarias, tío. Algunas que otras las haremos, tío. Están muy bien. Muy entretenidas, tío.
qué bueno que esté todo doblado al español y con un doblaje soberbio. Qué bueno, tío. Se agradece un montón, ¿eh? Es una pasada, tío. Es como estar metido en una película del apocalipsis, tío. Claudio Serrano doblando a Deacon. Qué decir, tío. Qué decir. Vaya voz que tiene. Me estoy metiendo aquí ya en un berenjenal a tope aquí dentro del túnel como si nada, ¿eh? Ya verás tú cómo me salga una horda, ya verás. Es que este túnel no sé si es el mismo que hemos venido antes. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Sí, porque estaba el cerdito ese. Vale, pues ya está. Esto ya lo hemos visto antes. Vale, es que no estaba seguro. O sea, ahora estamos pululando por la misma zona todo el rato. Así que vamos a volver al puesto Nero. Vamos a pillar medicinas o lo que sea para curar a Buzzer. Que el grande Buzzer parece que no necesite ni medicina. Va tope el tío. Ya se quiere ir a dar una vuelta por ahí, a su bola. Y tiene el brazo que se le cae al suelo, ¿sabes? Vamos a quitar la luz. Oigo uno cerca, ¿eh? Otro ahí. Aquí tenemos que cortar las sirenas, ¿eh? Ojo con esa. Hay que cortar las sirenas porque si no empiezan a emitir un ruido que flipas y vienen aquí un montón de engendros. Mira, una base aquí, bueno, un campamento de estos de cuarentena, parece. De campaña, una tienda de campaña de esas grandes. No me deja coger esto, tío. Viene uno por ahí a tope, ¿no? Oigo uno por ahí, tío. A ver. Nero. Qué pasada, qué ganas que salga la segunda parte, tío. Buah. Bingo, aquí está. Aquí es. Busca combustible para el generador. Vale, es cierto. Sí, había que pillar primero gasofa para meterle aquí al generador este y poder abrirla. Ojo, ojo, ese, que no lo había visto, tío. Creo que me ha visto, ¿no? Y tanto que me ha visto. Ah, no. No sé qué hace, tío. Está todo loco. Mira, ahora viene. Venga. Oye, ¿cómo vamos con el silenciador? ¿Cuánto le queda de uso? Ah, un 4%. Vale, lo veo ahí. Ahí lo pone al lado del arma. A ver este men que tiene. Una botella de cerveza. Recargamos. Y vamos a hacer lo que he dicho. Vamos a cortar los cables de las sirenas, de la megafonía. Antes de nada, porque si no la vamos a liar, cacho. Claro, va a ser brutal. Encima en PS5, Horus, imagínate. Imagínate lo que puede hacer Ben Studios, ¿eh? Vamos a cortar esto. Los altavoces de las unidades médicas móviles se pueden inutilizar sin hacer ruido cortando los cables. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Otro aquí. Y se hizo de noche, mira las estrellas, ¿eh? Qué pasada. Luna llena, tío. Luna llena aquí en Oregón, tío. Qué bonito. Vale, aquí parece que no hay más sirenas, pero creo que en aquella zona había más. Vamos a mirarlo bien todo, sin ninguna prisa. A ver aquí qué hay. Mira, una botella. Y un trapo, vale. Hay que lootear aquí como si no hubiera un mañana, tío. Todo lo que se pueda, a la saca. Vale, esto ya lo tengo. Aquí creo que había otro cable que cortar. Puede ser aquí arriba o no. Mira, placas solares, tío, aquí. Dos plaquitas pequeñas solares. A ver, indicación de los lugares. Mira, ahí veo una sirena, creo, de arriba. Necesito un sofá. Lo que no sé cómo puedo subir ahí, tío. A ver. Aquí arriba creo que hay otra megafonía, ¿eh? Otra sirena. ¿Puedes subir aquí? Sí, que puedes subir, tío. Pero no, esta no tiene cable, vale. Esta no tiene cable. Bueno, yo diría que no hay más. Creo que no hay más. Así que vamos a buscar gasofa. Mira, ¿y aquí qué hay? Aquí no hay nada, vale, vacío. Coche de poli. Maletero. Eso quiere decir munición. O sea que abrirlo a tope. Pero para acá. Tres de pipa. Ojo que los oigo muy cerca estos. Gasolina, ¿dónde hay gasolina? A ver, vamos a buscar un bidón. Mira, aquí hay algo. Pero no me deja cogerlo. Y esto creo que se puede coger. Igual aún no se ha activado ese objeto. Igual más adelante nos dejan. Aquí en el camión podría ir a un bidón. No. En la grúa esta, quizá. En la grúa esta, quizá. Y mira, aquí. Gasolina, perfecto.
Perfecto, vamos para allá. Vamos al generador. Me parece que no había más sirenas, ¿no? Marion Forks, Salome Hot Springs. Tan guapos los nombres, tío. Lo que no sé si son nombres reales o son inventados. Eso sí que tengo la duda. No sé si existen en realidad. Cuidado con ese men. Vamos a soltarle, me lo voy a cargar, creo. Porque este nos va a dar por culo. A ver si lo puedo pillar por detrás. Ven para aquí, campeón. Ay, a dormir. Madre mía, cómo has caído. Has caído plano. Vale, cogemos esto. Vamos a ir los pajaritos, ¿eh? Y le metemos zuco. Le metemos zuco aquí al generador. Que está seco, seco, seco. Ahí, 100%. Arranca el generador, vale. Soltamos la gasolina aquí. Y arrancamos esto. Ahora va a ser un ruido infernal esto. Venga ya, mamonazo, enciéndete. Mamonazo. Sí. Ahí está. Localiza vendas estériles. Se han ido por patas. Ya podemos entrar al módulo de Nero. Qué vendas guapo, la luz que tienen aquí dentro. ¿Dónde cojones las tendrían? Cerramos, voy a cerrar, que no me fío. Siempre cuando entréis, cerrad la puerta, que no entre el aire y que no entren monstruos, tío. Vale, botiquines a tope, me gusta. A ver qué más hay por aquí. Son las puertas de salida. Estos son como laboratorios que tenían montados Nero en zonas así aisladas. Es como rollo campamentos con laboratorios para hacer pruebas y tal. Ah, y aquí tenemos los inyectores, tío. Esto es la caña. Aquí sí que chetamos a Deacon. Sí, vendas estériles. Lo que pidió el doctor. Ahora solo tengo que volver con Boozer. Vale, hemos cogido las vendas. Y ahora el inyector. Inyector de Nero. Puedes encontrar inyectores de Nero en las unidades médicas móviles dentro de los puestos de control de Nero. Úsalos para aumentar de forma permanente tu salud, tu resistencia o tu concentración. O sea, hay tres ramas para aumentar. ¿Qué es esto? ¿El Nero? Chutazo que nos vamos a pegar. ¿De inyector o algo? ¿Por qué no? Digo, le mola el rollo, ¿eh? A ver, podemos hacer salud, resistencia o concentración. Yo voy a empezar por la salud, porque es lo más importante, tío. Tenemos que tener buena salud. Así que, chutazo de salud. Así subiremos la barra de vida. Mira, del 100 al 125. Aumento de salud en 25. Genial. Y nos vamos a curar. La venda ya las tengo, vale. Bueno, ahora no nos deja porque estamos aquí dentro, supongo. Y hemos cogido vendas para Buffer. Vendas estériles. Bueno, podemos poner una sobadita aquí, para descansar, ¿o qué? Y hacemos un guardadito rápido, ¿qué os parece? Hacemos un guardadito rápido. Ahí. Y echamos una cabezadita. Dormir. Usa un catre en refugios como los búnkeres o el Monte Oleri para dormir y que avance el tiempo. Algunos desafíos como las zonas infestadas pueden abordarse de forma distinta según la hora del día. Además, se puede guardar el progreso cuando estés cerca de un cafre. De un catre. Venga, una sobadita ahí. Anda que no. Échate una siestecica. Que nunca viene mal una siestecica. Y estábamos de noche y ahora creo que empezaremos de día. Mira, la mañana, qué guapo, tío. Listo para seguir. Esos cambios dinámicos del clima molan un montón, tío. Bueno, vamos, Deacon. Vamos a buscar a Butcher. A ver si lo podemos curar. Al mamonazo de Butcher. Y se hizo la luz. ¿Cómo cambió el día, eh? Vale, nuestra moto la tenemos por aquí. Pasamos Boozer, de esta peña. ¡Boozer! ¡Hostias! ¡Contesta! No contesta. ¿Dónde coño está? Mal rollo. Que no conteste Boozer solo puede ser algo malo, tío. Es que la lía un montón, el cabronazo. Está muy loco el Boozer, tío. Está loquísimo el cabronazo. Vale, vamos por aquí. Ah, la moto es un descontrol total, es un desfase, tío. Va fatal ahora al principio, tío. Hasta que no lo vayamos mejorando, esto va a ser incontrolable. Mira cómo se va, tío. Creo que le podemos mejorar la suspensión, le podemos meter un turbo.
Le podemos... O sea, un óxido nitroso creo que usa. Podemos cambiar neumáticos. Hostia, los lobos, tío. Los lobos, no me acordaba de ellos. Que no son los del Last of Us precisamente, estos más. Lobos. Cuando se fueron, parece que robaron algunos fusiles automáticos y unas escopetas. Hostia, cuidado aquí, juerga, ¿eh? Veo luces ahí. Gracias por avisar. Ahí arriba he visto luz. Puedo. Corto. Hay emboscadas de saqueadores y emboscadores y tal y cual, hay que tener cuidado. Hostia, era un cepo eso, tío. ¿Habéis visto esa chispa? Era un cepo que acabamos de pasar por encima. Y lo hemos reventado. Que sale marcado en azul en el minimapa. Bueno, un día muy bonito aquí, ¿eh? En Oregón. Mira, ya llegamos. A ver dónde está el booster. Venga, aparcado. Oh, qué bonito, tío, ¿eh? Esto que puede ser como como las 7 de la mañana, una cosa así, tío. Da la sensación esa, ¿eh? Esa claridad. Súper guapo, tío, el efecto gráfico, tío. Y esto lo mueve una PS4 Pro, tío. Imagínate una PS5, Horus. Imagínate, guau. Me saldrá aguilla de los ojos, tío. O sea, este lo rejuego en PS5, vamos. El año que viene, cuando me la tenga la PS5, lo rejuego seguro en PS5 este. O sea, tremendo. Ah, no, está ahí, ¿no? Sí, estoy tumbado, tío. Se ha portado bien. Se ha portado Busser, bien. He encontrado esto para tu brazo. ¿Busser? Parece que le haya pasado algo, ¿eh? ¿Busser? Madre mía. Podría haberte volado la cabeza. Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? Es no. La caña, tío, el que es el Busser, ¿eh? ¡Joder! Ay, será brutal el Aureus en PS5 el Days Gone, tío. ¿Cómo se verá, eh? Está tochísimo, ¿eh? El Busser, el cabrón, mamadísimo, ¿eh? Mira, mira, qué brazacos, tío. Bien, ¿vale? Y qué hombros. Estaré bien. Menudo toro, tío. Ojo, recuerdo, un flashback. Parecía que iba a venir un flashback, eso sí se ha ido la... Misión completada, se han ido por patas. Campamento de Copland, 750 de confianza más. Es mi hermano, buscando a Nero. Que ningún patriota pase hambre. Localiza el campamento de emboscadores en la torre de radio. ¿What? ¿Truenos, tío? ¿Va a llover de nuevo? ¿En serio? ¿Really? Pero si hace un día maravilloso, tío. ¿Cómo se va a poner a llover ahora? Mira qué bonito el día. ¿Cómo suenan los truenos? I don't know. Vale, vamos para abajo. ¿Veis esos truenos, tío? No sé, no tiene sentido. Por aquí no hay salida. Vale, bien, bien, bien. Bien por liarla, bien. Vamos para aquí. No me deja correr, ¿eh? Cuando estamos en la torre arriba no deja correr. El depósito de armas no lo voy a usar de momento porque no tenemos nada, solo la ballesta y la pipa. Así que no vamos ni a mirar. Vamos a coger la motico. Y nos vamos. A ver qué hay por ahí. A ver los peligros que nos acechan de fuera de esta valla. Cuando la moto le queda poco simple, busca gasolina. Vale, gracias por la información. Tenemos que ir con cuidado con la moto, ¿eh? Que a veces me quedé yo tirado en medio de la nada, tío, y tenía que ir andando y corriendo hasta medio kilómetro, y eso, se sufre mucho. Mira, aquí suelto el acelerador y me dejo que vaya cayendo sola por el propio camino, ¿sabes? Así ahorro gasolina. Bueno, estamos a casi 300 metros del objetivo, ¿eh? Hay un caminito bueno. Vale, por aquí. Por el puente tipo. La gente, mucha gente luego he visto yo por foros y tal, que pedían el Days Gone 2, lo pedían en más zona urbana, más ciudad, ¿eh? Estaría guapo, ¿eh? También eso, más ciudad, más rollo de las. Porque aquí hay mucho bosque, tal y cual. Imagínatelo en zona urbana, ¿eh? Qué pasada sería también, ¿eh? Ojo que aquí hay enemigos. Despeja campamento de emboscadores. Vale, empezamos a tener enemigos por el camino.
Hay 10, ¿eh? Aquí, hostia, qué ojito. Hostia, me ha visto la cabrona. Hija de perra. Me ha tirado. Vale, 3, 4. Lo que pasa es que estoy muy lejos. Madre mía, cómo chupa balas la cabrona. Recarga. Buah, mira el otro. Bueno, vamos a cambiar de posición. Vamos para aquí. Vamos a marear la perdiz un poquito, a ver si los pillamos en... Era este, ojito. Hostia, la que he fallado ahí, tío. Vale, buena. Hostia, que vienen engorilados, tío. ¿Dónde vas? Va engoriladísimo, tío. Uah, atrás, 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 rápido. Vámonos, vámonos. Que no sé a qué nos la hacen, pero vamos. Han venido en un momento 4 o 5, tío. Flipa. Ahí. Buah. No está cubierto. Vale, vale, vale. Imagínate un edificio que recursos para zombies dentro. Buah. Es que tienen que hacer algo así también en la segunda parte, ¿eh? Son más duros, ¿eh? Ahora, en difícil, aguantan mucho más, ¿eh? Nos queda poca munición, tío. Nos queda poca munición y eso no me gusta nada. Buena. Vale, a ver este pavo si tiene algo. Mira, dame la AK. Vale. ¿No tiene balas, tío? ¿En serio? Le queda una solo. Espérate, vamos para aquí. Así, aquí, mira, munición, munición, trae para acá. Oh, sí, esto es otra cosa, tío. Me la voy a tope ahora de esta. Hubo una recortada también aquí. Así cambia aquí, aquí, aquí. ¿Cómo cambiábamos de hombro? Que no me acuerdo. X, X, vale. Vale, vamos con el AK-47, que esto ya son cosas serias. Quedan 7 vivos o algo así, ¿eh? Más o menos. Volver al sigilo. Si un enemigo te ha visto, sal de su línea de visión y escóndete. Tarde o temprano dejará de buscarte. Vale. Se me cortaba un poquito a mí en el ordenador, ahora lo veo en el móvil. Vale, vamos por aquí. Uno por la izquierda, tío. Cuidado. A ver si asoma. Por el mal. Bien. Vale, no me recarga porque no tengo ya munición de sobra. Bueno, esto. Vale, vienen más por ahí. Vale, queda uno más. Muerto. A ver este que tiene. Hostia, lo tengo aquí, tío. Yo ahí a saco, ¿sabes? Buena. Otro aquí. Vale. Uf, ese era. Estaba empanado ese. Dame munición, dame munición. A ver, este tiene más munición. Iremos con la pipa, porque no tengo mucha ya de AK. Vale, quedan 3 por aquí. Lo estamos haciendo rollo acción a tope, ¿eh? Porque la primera tía esa me ha visto el tirón. Me da un machete, tío. ¿Dónde están los 3 que quedan? Mira, no se han enterado de la película aquellos, tío. Están ahí a lo suyo. Mira aquel ahí. Aquel de espaldas, tío. Que se gira. Buena. Y quedan 2. Quedan 2. Me interesaría cargármelos antes de entrar aquí a la zona.
A ver qué tiene este. 3 de pipa, vale. Me voy a curar. Ahí, al 125. ¿Dónde están los que quedan, tío? Que no hay nada. Mira, otra vez aquí la recortada. La voy a cambiar, sí, vamos a cogerla, porque de la otra, como tampoco teníamos munición prácticamente. ¿Dónde estarán metidos esos dos, tío? Bueno, si no salen, pues nada. No pasa nada. Maletero. Aquí nos darán munición de escopeta, seguramente. Ahí está. Recargamos. Perfecto. Los oigo, están por aquí. Creo que están aquí dentro, dentro de la base esta. Sí, creo que están ahí, ya los he visto. Están por aquí, creo. Míralo. ¿Y la otra? ¿What? ¿Pero no cae eso o qué, amiga? Hostia. Venga, hombre. Ahora, coño. Me he metido dos escopetazos, tío. Y aún seguía en pie la pava, ¿sabes? Vamos, ni He-Man consigue eso. No veo lo que aguantaba, tío. Vale, pues vamos a dar aquí un repasito por aquí a ver qué encontramos, ¿no? Sí, lo sé, lo de la escalera, lo sé. Esto será el generador, pero no. Venga, gracias. A ver, el generador, si está reventado, Dicon. Sale humo y todo, mira. Pero bueno, en teoría lo podemos reparar, ¿no? A ver. Claro, tenemos chatarra. Vale. Acciona el interruptor. Accionamos el interruptor. Allá vamos. Ahí está. Uf. Si tuvieras balas, no estaría respirando, ¿no? Se ha tirado un farol. Se ha tirado un farol la tía. No disparo a mujeres si tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. No tengo a dónde ir. Nada, deja ir, ¿eh? Un buen pavo, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Hostia puta. Investiga el búnker. A ver si tienen un búnker subterráneo por aquí cerca. Tío, muy noble, porque eso no lo hace cualquiera, ¿eh? La tenía para matarla si hubiera querido y no la ha matado. O sea que, fenomenal por Dicon, tío. Ha demostrado humanidad. Cosa que no hay ni en nuestro mundo actual. Prácticamente. Por desgracia. Imaginar en un mundo así apocalíptico. Aún hay menos. Así que, grandes, grandes valores, Dicon. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí un poquito lo que hay, ¿no? A ver si podemos hacer algo más. Botiquines 2 de 3. Vendas 5 de 5. Molotovs vamos a tope. Vale. Bueno, poquita cosa podemos hacer también, porque lo tenemos todo a full, prácticamente. Vamos a echar un vistacito. Vamos a coger un arma cuerpo a cuerpo, porque he visto aquí un cuchillo aquí. O no sé qué era esto. Machete. Esto. Machete de cortacésped, tío. Flipa. A ver esto. Bueno, eso tiene que hacer pupa, ¿eh? Lo vamos a llevar para probarlo. Así iremos probando las armas cuerpo a cuerpo a ver cuál es la que va mejor y tal igual. Y que habrá un montón, seguro. Gasofa. La gasofa me interesa para la moto, tío. La vamos a dejar cerca del búnker. Y luego nos la llevaremos para llenar el depósito. Vamos a dejar aquí el bidón. Y tenemos que localizar un búnker que hay por aquí, en esta zona. Paso debajo tierra el búnker. Búnker, sí. Es aquí está. Perfecto. Mira qué rápido, tío. La arqueta esa ahí, venga, pimpo. Trapo, vale. Vamos para abajo a ver qué hay aquí. A ver qué esconden aquí esta gente. A ver qué esconden por aquí estos. Acércate una escalera para bajar por ella automáticamente. Vale. Vamos para allá. Pues tiene metros, esto. ¿Qué pasa, Dicon, tío? Has sufrido mucho en la vida, ¿eh? ¿Y Sara qué? ¿Cómo estará Sara? Él piensa que Sara está muerta. Usa X para subir por escaleras, vale.
Mira, aquí tenían aquí una mesita, las camas. Aquí no hay nada más. Nada por aquí. Joder, está vacío, tío. Lo han saqueado todo, tío. Está todo limpio. Aquí hay algo. Una especie de mapa que pone Fairwell. Anda, un mapa. Tiene muchas cosas señaladas. Misión completada. Que ningún patriota pase hambre. Campamento de Copland más 800 de confianza. Prepárate para el paseo. 50%. Recompensa, cazador de emboscadores. Oh, bate con pinchos. Hostia, esto me encanta. Parecían motores. Recetas. Las recetas de elaboración recién descubiertas se muestran en la rueda de supervivencia. No será nada, ¿vale? Pero he oído motores. Sonaban por el monte. Motores por el monte. Bajar la torre de radio por Copland. Voy a subir ahí arriba a ver si distingo algo. Motores en el monte, o sea que pueden venir enemigos, ojito al dato. A ver, podemos hacer una receta, dicho, ¿no? Podemos crear cosas, a ver si me deja crear algo. De momento no. No, de momento no, estamos con el molotov y poco más. Vale, vamos para arriba. Vámonos, Deacon. Dios, vaya luz, qué día más bonito, tío. Vale, vamos a la torre de radio. Tenemos que subir arriba. Vamos a ver desde arriba la posición de todo. Dick, ¿estás bien? No suenas como siempre. No, no es nada. Solo he dejado que un errante me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Y tanto, claro. Joder, sí. La dejé ir. Un día de estos, Dick, ese código tuyo te va a matar. A ver, sí, bueno, algo lo va a hacer, ¿cierto? Es cierto que es cierto que en un mundo así no se puede perdonar vidas, porque al que le perdonas la vida hoy puede que mañana sea tu verdugo. Eso sí que es cierto, eso también tiene razón. Butcher, que tiene que ser Deacon más... Pero bueno, era una mujer, no tenía balas en el cargador. No sé, yo en esa situación hubiera hecho como Deacon, la hubiera dejado ir. Que luego te puedes arrepentir porque esa mujer puede estar en un grupo, avisar a ese grupo, ir a por ti y reventarte. Joder, qué subida. Pero en fin. Observa el refugio del monte Olive. Ah, qué bonito, chaval, tío. Mira, ¿refugio es eso? ¿Esa torre? Tenías razón. Ahí. Hay alguien en el monte. Veo humo de una hoguera. Sí, hay humo. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Busser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Me encargo yo. Mierda. Mira, es que me estoy volviendo loco aquí, Dick. ¿Tú? Pobre intenta Busser. Intenta quedarte despierto por si aparecen. Corto. Pobre Busser, está ya que no puede más. Es que es un culo inquieto el Busser. Es un tío muy nervioso, tío. Tienen que estar haciendo cosas y tal. Pero es que está jodidísimo del brazo, tío. No, no tiene que forzar, tío. Lo primero es lo primero. Hay que curarse, tío. Tiene que hacer reposo, tío. Tengo que ponerme en forma. Tiene que ponerse en forma, Deacon. Y Booster tiene que calmarse, tío. Tiene que estar tranquilito, tío. No puede ir ahí a piñón con el brazo destrozado, tío. Es una bala perdida. Sí, venga, sigue. Ya falta poco. No veas la escalerica, ¿eh? No veas la escalerica, tío. Con el metro que hay aquí. Pues había humo allí, tío. O sea que... Me está matando. Nada bueno indica eso, tío. Seguro que hay enemigos. Misión completada, aparecían motores. Es mi hermano. Objetivo, mantener a Butcher con vida. Humo en la montaña. Encargo de la historia. Localiza el campamento. Vale, perfecto. Nuevo punto de habilidad. Hostia, vamos para allí. A ver qué podemos hacer. Cuerpo a cuerpo. Habíamos hecho reparaciones de campo. Escapista no me acaba de convencer. Dopaje. Dopaje. Lo que pasa es que cócteles de resistencia no tenemos todavía. A distancia. Círculo vicioso. Este está interesante. Capacidad de continuar un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para infligir un daño enorme. Este está muy interesante. Tiro fijo. Mueve y apunta un arma a distancia. Con... Este está más que interesante. Y disparo con concentración. Capacidad activa concentración. Vamos a pillar este, tío. Este yo creo que es el mejor. Disparo con concentración dominado.
Mientras apuntas con L2, pulsa R3 para activar la concentración. El tiempo se ralentizará, o sea, tiempo bala, durante unos instantes, lo que te permite realizar disparos más certeros. Se puede aumentar la duración de la concentración con mejoras de habilidades, sí, y inyectores Nero, que antes lo hemos usado para salud, podríamos usarlo para concentración. Vale, L2, R3. A ver, vamos a ver si me va ahora eso. Vamos a probarlo. L2, R3. Sí, exacto. Mira, veis cómo se para la imagen durante 2, 3 segundos. Seguramente luego se puede aumentar. Clavos, sí. Y gasolina. Vale, si nos vamos para la moto, vamos a llenarla de gasofa, el depósito. Y vamos a ver ese humo, a ver qué cojones pasa, tío. Ese humo, a ver quién habrá sido, tío. A ver, vamos para allí. Aquí hemos liado este campamento, ¿eh? Los hemos reventado a todos, tío. Aquí vamos a llenar... Mira, 31 solo me quedaba, ¿eh? A tope ahí, con la gasofa. Y ya está, y a mí me parece fenomenal el Deacon, tío. Ay. Vamos a por la motico. O sea, tendremos que ir mejorando también. Es muy guapo, porque tienes que mejorar a tu personaje entero y a la moto entera. O sea, tienes variedad a tope. Venga, vamos para allí. Y es un mundo abierto muy rico, tío. Muy rico, muy rico. Está muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho, tío. Venga, por aquí. St. John, al campamento de Copland. Hecho. Torre de radio asegurada y enlace de radio en la establecida. Recibido. Puede que no lo valores, St. John. Pero Radio Oregón Libre es la única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes. Parece un sectario, tío, no, el Copland este. La única cosa que evita que nos convirtamos radio en salvajes Oregón Libre. Es poder comidas completas. Prueba a pasar hambre 3 días. Los patriotas hambrientos no existen. Le pido a Dios que estés equivocado. Corto. Radio Oregón. Radio Oregón libre, Dios. ¿Qué he hecho? Está hecho polvo el Copland. ¿Estás despierto? Hostia, cuidado, ya. Al campamento que viste al norte del monte. ¿Sabes qué te encontrarás? La descubriré cuando llegue. Corto. Vale. Ojito. Tenía tiempo libre. Te he hecho algo. ¿Qué cojones? Hostias, cuidado, ¿eh? Siempre viene bien. ¿Nos han visto? Gracias, hermano. Corta. Sí que nos han visto, sí. Vamos. Busman, vale, rápido. Atrás, 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 atrás. Voy a recargar. Corre, 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 corre. Se han establecido las vías de tren. Vale, mucho cuidado. No. Hostia, hijo de perra, pero ese que lleva ahí. Buenísima, ¿ves? Con la concentración, lo bien que va. Recarga. Bueno, nos la van a liar aquí, ¿eh? Bien. Dame esto. Yo aquí looteando aunque me peguen balazos desde 5 metros. Vale. Cómo raya el cabronazo del Copland, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos para aquí, rápido. Bien. Son muchos, tío, ¿eh? Estos. Vale, me han visto, ¿eh? Mira, ya hay más. Madre de Dios, ¿cuántos hay aquí? Cuidado. Bueno, a ver cómo nos lo hacemos esto, ¿eh? Porque no tengo fusil de franco aún ni nada de eso. Hay un cepo ahí, creo. Vale, viene uno por aquí. Le das, pero como estás tan lejos no le hace nada. A ver la ballesta. Flechas y gravedad. La gravedad afecta a las flechas de ballesta y hace que vayan descendiendo en su trayecto hacia el objetivo. Bueno. A ver. Es que estoy muy lejos, tío. Me tengo que acercar más. El humo creo que lo hayan provocado esta gente, tío. A ver, los puedo rodear por arriba, a lo mejor. A ver.
A ver si me puedo acercar más. Buenísima esa. ¿Me he cargado a dos del tirón? ¿En serio? ¿He hecho un 2x1 ahí o qué? A ver, ese se asoma. ¡Toma! ¡Qué buena, chaval! Joder, con la ballestita, tío. Ahora soy el Walking Dead. ¿Cómo se llamaba? El Norman Reedus, tío. Toma, cabrón. Vale, no tengo munición por eso ya de esto, ¿eh? Recarga. Me están aquí pillando los cabrones, ¿eh? Cambiamos. Tenemos que ir mareándolos de un lado a otro, de un lado a otro. Pues son muchos, tío. Son un gran número de ellos. No me acordará del nombre del Norman Reedus en Walking Dead, tío. Cuidado. ¡Hostia! Un cepo, tío. No me jodas. Rápido. ¿En qué momento me iba a comer el cepo, tío? Cúrate. Vale, uff. Madre mía, de lo que me ha ido ahí. Vale, aquí, aquí, aquí. Vale, la pipa. Se lleva una en la espalda. ¿Dónde se ha ido el pavo? A tomar por culo. Vale. Cae, no cae, no cae, es que está muy lejos. No, 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 hay una trampa ahí, cuidado. Ahí hay un cable, tío. Curamos. Vale. Mierda. A ver si asoma la cabecita. Vale, está complicado, porque no tenemos otro cepo, tío. Llevo ya dos cepos, tío. La madre que los parió con los cepos, tío. Lo tienen lleno de trampas esto. What? Eso está aquí mismo, ¿eh? A ver si lo puedo pillar por aquí. No, trampa. Va, vale, era de ruido, menos mal. Para abajo. Mira el viento que... Otro cebo, tío, madre mía. Rápido. Abajo. Nos curamos. Ahí. ¡Cuidado! Uf. Mira, ya verás tú, tío. Ya me he cansado. Toma, pilla. No le he dado de poco. Va corriendo por ahí. A ver si se quema ese cabrón. Tengo bombas, ¿no? Sí, tengo bombas, vale. A ver. Voy a hacer otro molo. Otro. Y otro. Y una bomba de tubo. Ahí, pilla esa, cabrón. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que se la comió. El Daryl, eso, Horus, el Daryl, es verdad. No me acordaba el nombre ya. No me salía. Daryl. Es un personaje que te cagas, ¿eh? Muy bien hecho el Daryl. Queda ese pavo de ahí. Es que no tenemos nada, tío. Le vamos a tirar otra de estas. De aquí no llego. Me toca acercar más. Vale, dame todo esto. Hostia. Mira quién hay ahí. A ver si va por el engendro. A ver si se lo zampa el engendro. Mira, 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 ya está, ya lo tiene. Se está atacando. Toma una bombita, anda, campeón. Mira, me cargo los dos. Toma. Ahora sí, coño. Ah, no, sigue. Pero ¿qué hace vivo ese tío todavía, macho? Bueno, aquí anda, campeón. Ahora, coño. Lo que ha habido mucho jaleo y ahora vienen los engendros, hay que tener cuidado. De ahí viene uno.
De los mejores personajes como el de Rick. Sí, Rick es una pasada también. Horus, exacto. Bueno, misión completada, vamos en la montaña. Estoy actualizada, perfecto. A ver, viene este men aquí ahora todo engoriladísimo. A ver si no lo puedo pillar. No, rápido, a meterle aquí. Oye, va bien la sierra esta, ¿eh? Mira, mira cómo destroza, ¿eh? O poquita broma con la sierra. Vale, munición de pipa. Ahí, recargamos. Buser, ya está. Vale. Ese campamento que ocupas no va a seguir matando en el Monte O'Leary. Bien. Dick. Debería haber estado para ayudarte. Mierda. Se siente mal el Buser, descansa, tío. Descansa, Busman. Descansa. Nos iremos. Pero bueno, es que lo primero es lo primero. Hay que curarse, sí, tío. Sí, te escucho. Corto. Se tiene que curar, tío. Él no nos puede ayudar realmente. Así que tal como está, está jodidísimo, tío. Se siente ahora impotente. Se siente impotente porque no puede ayudar a Dick. Pero bueno, es que es eso, no. Está fatal, está convaleciente, tiene el brazo destrozado. Sí, voy a ir al cementerio a ver si se encuentro el alijo. El alijo, tío, el alijo. Vamos a reparar el machete. ¿Qué? Descansa, Busser. Iremos al norte cuando puedas conducir. Norte. Sí. Le está haciendo efecto las pastillas que se habrá tomado, tío. Norte, sí. Está hecho polvo el pobre. Es normal, ves a tu colega que se está jugando la vida por ahí y no lo puedes ayudar. Porque tú estás peor aún. Y este siempre se está quejando el cabrón, ¿eh? Del Copland. Siempre se queja. Mira, otro más que me comí. Se lió a tiros y se largó sin más. Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado. Vale, si voy ahora tal vez pueda que lo coja. Lo quiero vivo, Dick. ¿Vivo? Vivo. Si coges al tipo, llámame. Iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos... Madre de Dios, tío, pero... No me he comido ya 20 cepos, tío. Los estoy comiendo todos, tío. Entiendo, lo encontré. Es que no se ven, no se ven. Están bien escondidos los cabrones. Puede ser que en esta dificultad, ya que es difícil, a lo mejor se los esconden mejor los cepos. Tío, es que no he visto ni uno, tío. Me los como todos. Voy cegato. Hacha de bomberos. Ya, esto también tiene que reventar. A limpiar los nidos. He estado viendo más engendros por aquí. Busser, no. No. No, para el Busser, tío. Busser. Espera ponerte mejor, hermano. Es un culo inquieto, tío. Me encargaré yo de los nidos, ¿vale? Sí, vale. Gracias, Dick. No, Dick. Espera la noche, habrá menos... Hostia, que vienen, ¿eh? Viene horda, parece ser, ¿eh? O sácalos fuera mientras siga habiendo luz. Habrá más, pero no serán tan... Espérate, vamos a guardar. Guardado rápido. Aceleración con nitro. No puedes usar nitro hasta que quites tu moto con él. Vale. Perfecto. Quiero guardar rápido. Ahí, perfecto. A ver, Dick, vamos para allá. ¿Estás? Para abajo. Aquí hay algo más. Nos hemos dejado un cadáver aquí sin lootear y eso no puede ser. Bueno, un trapo. Tampoco. Dick, ¿estás? Estoy. ¿Has dicho que salías al norte? Busman, no. ¿Sabes que no? No me iría. ¿Vas a luchar con esa mierda? Hostia, hay gente ahí, ojo. Con las miras telescópicas, tío. Es por las quemaduras de tercer grado. Sí. Oye, ya que estás, ocúpate de Álvarez, ¿vale? Álvarez, la chica. Es importante para mí. Cuidaré de ella, Busser. Tú descansa. Corto. Hostia. A ver quién viene aquí. Hijos de perra, tío. Qué cabrones. Claro, es un grupito de estos. De saqueadores, tío. Los cabrones. Mira, hay un montón, ¿no? Buah, me la hicieron, hijos de perra. Vale, hay que ponerse a resguardo rápido. Mucho cuidado. Es que encima están en los árboles algunos con el rifle de Franco, tío. Mira, este engorilao. Hay bajas. ¡Por ese cabronazo! ¡Ojo!
Tengo la manía, tío, de darle al cuadrado aquí. Rápido, cúrate, cúrate, que estoy a nada de morir. Vale, uf, de lo que me ha ido. Tengo la manía de darle al cuadrado para pegar el cuerpo a cuerpo, tío. Y aquí es R2, tío. Y tengo la manía de darle al cuadrado y la cago. Queda el mamonazo ese del árbol, tío, que está con el rayo láser ahí dándonos. Míralo, míralo. A ver, si lo voy a pillar, lo voy a poner finísimo. Dame esto. Voy a ir a por ese cabronazo, pero ya. Ese es el que más me ha estado pilotando, el cabrón ese. A ver cómo me sigue. Vale, se ha llevado una. Otra. Está herido, cabrón. Bala, bala. Hostia, me quedé sin. ¿Verdad? Te meto aquí un palaco que te pongo, vamos, del revés. Cabronazo, no veas cómo me ha puesto. Joder, cabrón. ¿Cómo vamos con la escopeta? No tengo munición, ¿verdad? No. Pues vamos a coger el rifle este para probarlo. Perforación de bala. Algunas armas son tan poderosas que sus disparos pueden atravesar a varios enemigos con una sola bala. Buah. Con esos rifles de franco o otras armas potentes intenta alinear a varios enemigos para bloquear. Si los pillas juntos, tres o cuatro, te los cargas del tirón de una. Esto, tío, esto es crema, crema, cremita buena, ¿eh? Este rifle. Lo único que solo tiene un cartucho, tío. Pero bueno, lo vamos a llevar así por... para usarlo y para ver qué tal. Vale, tenía que ir a la moto, que esos cabrones me han pillado por el camino, me han dejado aquí. Son saqueadores que suele haber por los caminos. Emboscadores, creo que les llaman. A ver, aquí. Y la moto. Habrá que repararla seguramente, ¿eh? Con esa hostia nos hemos pegado. A ver, el mapa. Tengo que mirar el mapa, tío. A ver, vamos al mapa. ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos varias misiones para poder hacer. Tenemos esta, de a limpiar los nidos. Despeja la zona infestada en el aserradero. Esta es de historia, es mi hermano. Tenemos esta, prepárate para el paseo. Drogado a más no poder, localiza al errante. Y tenemos esta, persiguiendo a León. Viajó con nosotros, quema el cadáver de Álvarez. Vale, podríamos hacer una más y ya dejarlo por hoy, ¿eh? Podríamos hacer una de estas tres. A ver, ¿cuál es la que más me...? Lo de los nidos ahora no, la verdad. Eso lo haremos mañana. Localiza al errante, drogado más no poder. El trabajo requiere una moto. Vale. ¿Hacemos la de Álvarez o qué? Vamos a hacer la de Álvarez, va. La de la chica. La de quemar el cadáver. Incinerarla. Viajo con nosotros. Tarea de la historia. Quema cadáver de Álvarez. Esta es secundaria, que sale en blanco. Es la personaje que hemos encontrado al principio de la historia, que le reventaron la cara el cabronazo ese del León. Y qué menos que enterrarla o incinerarla, ¿no? Así que vamos a intentar hacer eso. Y ya acabaríamos por hoy. Estas primeras horas de Days Gone 2021. Parece que fue ayer que salió, ¿eh? Ya han pasado 2 años ya casi. Vale, está anocheciendo por aquí, ¿eh? La moto, tío, hay que mejorarla en cuanto se pueda, ¿eh? Está... vamos. Echa polvo. Sí, se me olvida que está tan cerca del monte Oli. Buah, aquí hay una de engendros, sí. Que flipas. Por aquí. Es que está a tomar por saco, ¿eh? La Álvarez, tío, a 600 metros, tío. Por aquí mejor. A ver, por aquí arriba. Había alguien ahí pidiendo socorro, tío. Pero es que no podemos estar por todos, tío. Los que podamos los salvaremos, pero no todo el mundo se puede salvar. Vale, por aquí. Estaba a tomar por saco, ¿eh? No creas, tío. Estaba lejísimos.
Espera aquí. Ay, Dios. Zona infestada encima. Que borrarlos. Reducir el número de fenómenos. Se ve que pega un pestazo en los nidos que no veas, tío. Imagina si pudiera notar el olor que pega. Sería, bueno, asqueroso. Vale, ya llegamos por aquí. Yo casi que dejaría la moto, para llegar allí. Lucha, huye. A veces la mejor estrategia es salir corriendo. Si tienes resistencia disponible, pulsa el 2 para correr. Buah, hay una horda, creo, tío. Creo que hay horda aquí, Justo donde está Álvarez hay una hordaca, tío. O sea que creo que no la vamos a poder hacer ahora, Me están pegando tiros por ahí. A ver qué ocurre. Sale de la nada. Entra al cementerio Old Pioneer. Mira, aquí están las lápidas en el cementerio este. Encuentra la estatua del ángel. Vale. Mira, se está ahí zampando de lo rico, rico. Aquí qué hay, a ver. Estatua del ángel hay que encontrar. No sé si hay alguna pista. Mira, aquí hay cosas. Mira, botellas. Más botellas. Una especie de puerta, pero no, está cerrada. Te marcan toda esta zona en concreto y tiene que estar en esta zona, pero claro, la zona es grande. A ver si localizamos esa estatua. No, no lo quiero. Puede que esté por aquí, arriba. Mira, no podemos saltar por la valla esa. A ver, por aquí. Hostia, está todo vallado, ¿en serio? Está toda esta parte vallada, tío. Sí, por aquí no permite. Ah, coño, pues esta... La estatua esta... Cemetery Pioneer. Qué guapa la estatua esta, por eso, tío. Peter Skin Oregon. En la placa pone. Guerrero del comercio de pieles, hostia. Y va con un rifle, tío, qué chulo. Y se hace de noche, tío. Se hace de noche de nuevo, ¿eh? Aquí un cuadrado que hay. Es Álvarez, tío. Si es que es Álvarez. Yo quiero coger a Álvarez. A ver. Eso es cuando el león se la cargó, un cabronazo. Mira, le metió un palazo. No, es un. Es como un garrote de hierro. Hijo de perra, mira lo que le hizo en la cara. Pobrecilla, tío. Vale, tenemos que entrar por aquí de nuevo. A ver si encontramos la lápida esa de la estatua. Vamos a cargarnos a este men, pues nos va a dar por saco este. Vale, está comiendo un ciervo, tío. Un ciervo enorme se estaba jalando, Mira cómo lo ha dejado, tío. Color morado ya tiene el ciervo y todo. Por aquí puede ser. Listón, que no lo quiero. Un ángel llorando. Vale, estamos tiene cerca. Que ser esto. Ah, pero aquí está el hijo del León. ¿Dónde lo has escondido, León? Vale, lo escondió en la estatua aquí. Lo escondió aquí. Vale, entiendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un garrote de estos de hierro. A la Álvarez hay que tirarle un molotov, creo. Ah, vale. Para incinerarla. Ok, Horus, perfecto. Pues ahora se lo tiraremos. Porque también nos interesa el alijo, tío. El alijo importante. A ver qué ha dejado aquí el león. El cabronazo del león. Eso está interesante. Margaret Alice Miller, el ángel guardián. En teoría tiene que estar aquí el alijo, Mira, me vibra, eso está aquí. Aquí tiene que haber algo. Porque el mando me vibra mogollón. Lo ha escondido por aquí cerca. Vale, aquí hay una pista. Lo acabo de ver. ¿O no? Vale, es lo del garrote de él. Vale. ¿Dónde? Vale, el garrote con el que se cargó a Álvarez fue este garrote. ¿Una de estas? Ahí se metió, míralo. Aquí.
Bueno, aquí empujó, no sé qué coño hizo. Ah, vale. No entiendo. Qué cabrón. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Hostia, a ver, los negros llegan con helicóptero, Brian. A ver si lo vemos el helicóptero. Míralo. Amarra al hijo a la moto. No me acordaba ya de los helicópteros de negro, tío. Busman, ¿me escuchas? Vale, vamos a la moto, rápido. No te lo vas a creer. Hostia, hostia, hostia. Puto helicóptero. Que ahí tenemos ya fiesta, ¿eh? Mira aquí el engendro. ¿Pero qué dices? ¡Uno de enero! Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí. Vamos, rápido, a la moto. Que hay un montón aquí de engendros. ¿Puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... Coño, ver la moto qué estaba ahí. ¿Qué coño están haciendo? Resistencia agotada. Complicado, ¿eh? Complicado. Rápido. No podemos. Vale, hay que deshacerse de ellos. Dame esto. Ahí no tenemos balas, tío. Molotov. Guau, 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 guau. Ahora empiezan a venir. Mira, y quemado y todo viene, tío. Qué cabrones. Ojo. Uf, me la hacen, ¿eh? Ay, que me quema. ¿Cómo aguantan, tío, el fuego y todo, eh? Me curo. Mira, mira que anda, campeón. Ahora, cansinos, tío. Joder, por culo que dan. Se nota que es tan difícil, es más duro, ¿eh? Vale, quiero la caja, pero yo quiero hacer también lo de Álvarez, tío. A ver. Mapa. Aquí. Amarra el alijo a la moto. Vale, pero ahora lo de Álvarez se me ha ido, no sé. No entiendo. Ahora, igual que nos obliga a lo mejor a hacer primero la del helicóptero, de seguirlo. A ver, ahora vamos a ver. Vamos a amarrar esto a la moto. Ahí. Perfecto. Investiga el avistamiento del helicóptero. Vale, pero ¿y Álvarez qué? La pobre. No se puede hacer, tío. A ver. No, es que ahora es como que ha entrado esta misión. Sí o sí hay que hacerla, la del helicóptero. Como que nos ha dejado ahora para más adelante la de Álvarez, creo. Ha sido un rollo así, ¿eh? Algo parecido a eso. Aunque aún me la sigue marcando por aquí. Mira, 30 metros. Aquí. Vale, y vamos siguiendo el helicóptero. Por aquí. Oye, oye, oye. Espera, espera. Por aquí. Están parando. Vale. Creo que van a parar. Vale, a ver. Me ha sorprendido esto. No me acordaba de este cambio. Claro, yo quería hacer lo de Álvarez primero y nos he saltado directamente esta de helicóptero, porque ha parecido improvisado el tema. Han equipados, ¿eh? Está guapo esos trajes que llevan, ¿eh? Se nos ha actualizado la historia de Leona. No están durmiendo. Sigue la investigadora de Enero. Los soldados e investigadores negros llevan trajes NBQ, blindados especiales y son inmunes a tus ataques. Buah, no se les puede hacer nada. Vale, esta era de sigilo. Hay que seguir al objetivo sin que nos vea. Claro, pero ¿cómo voy a pasar yo por aquí con este ahí? Tiro una piedra. Eso sí, habrá que tirar una piedra, tío. Vamos. ¿Qué ha sido eso? Vale, muévete, muévete, men. No era mi turno en la lista de trabajos. Sí, he vale, bien. Todas las asignaciones. Tan, tan, tan. Qué buena la musiquita ahora. Ojo con ese. Ojo que se viene. No nos pueden ver, si nos ven se acaba la misión, se aborta. Bueno, muévete, men.
Vale, para arriba, rápido. Esto para la saca. Espía al investigador de Nero. Hostia, que me va a ver, tío. Me va a ver, que me va a ver. ¿Cuánto crees que nos queda? Ni idea. Acabaremos cuando el doctor lo... Tengo que llegar allí, tío, pero está este men ahí, ¿eh? Hay algo por ahí. Viene, viene. Vale, vete para allá, vete para allá. Ahí. Vale, vamos, 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 vamos. Creo que nos tenemos que quedar aquí, porque si no me va a ver. Nota de campo 200. Estamos escuchando. Tras seguir a un gran grupo en movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado la hibernación de los sujetos. Doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. O'Brien. He oído algo. Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Puto Brian, está en el ajo metidísimo. Mira todo el rato que tenemos que escuchar, es eterno, Teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva. ¿Cómo le voy tirando la...? Nota para el doctor Anderson. O sea, que viene. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que escucharlo todo. Hostia. Estos sujetos no están durmiendo, hibernan. Cuidado. ¿Alguna vez ha despertado a unos hibernando? Rápido, aquí. Ve a los matorrales, ahí no pueden verte. Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina Waiting. De la mina Waiting. Vi cómo uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas, pero de ellos no. La hostia. Cuidado. Lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Están investigando a los engendros, tío. Eso es bien, tío. Es como Umbrella, una corporación. Sí, claro, como si importara. Sellar las cuevas. Ah, sí, claro, como si importara. El Deacon se desconfía totalmente de Nero. Es como que son los buenos, pero realmente esconden algo. Porque seguro que no es por algo bueno que investigan a los engendros. Seguro que quieren usar su... digamos, su fuerza y tal para hacerse la propia de alguna manera. Siempre hay algo oscuro detrás de estos, de estas corporaciones, tío. Vale, nos podemos ir entonces, ¿no? Sí. Ahora con mucho cuidado que este men no nos vea. Cuando se gire me largo. Vale, vete para allá. Vale, vámonos, cuidado. Están divertidas estas misiones de infiltración también, tío. Están guapas. Ahora cuidado, que aquí había más. Hostia, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Hijo de perra, ha salido de la nada ese. Casi me lo como, Te voy a tirar una piedra. A ver si la oye. Sí. Va todo enfilado, cuando escucha el ruido. Rápido por aquí. Vale, queda aquel. Vale, agachado, agachado. Por aquí te lo cierran para que no sea tan fácil. O sea, acá este pavo. Hostia, ahí hay otro, Ojo. Esperaremos a que ese que viene se vaya y le tiraré la piedra al otro. Vale, a ver si se pira esa. Que te dé paciencia en estas misiones, tío. Vale, ese se pira y ese está aquí parado todo el rato. A ver si va para allá. ¿Alguien ha oído eso? No, la oye aquel, tío. A ver este si se mueve. ¿Alguien ha oído eso? Moveros, moveros. Rápido. Por aquí con mucho cuidadito. Ojo que hay nido aquí, Nido de engendros. Vale, vamos para allá. A la moto quiero ir.
La tengo ahí a 30 metros. Quieren estudiar igual para hacer una cura y ganar dinero o hasta donde llegan los zombies infectados o algo. Sí, lo que pasa es eso, Horus, que tienen malas intenciones realmente, ¿eh? Ya vimos que O'Brien era como el líder de ellos. Realmente, al principio no se sabe, pero luego parece que es como el que manda ahí. Y intenciones buenas parece que no tiene ninguna, ¿eh? Para la segunda parte, tío. Eso va a estar muy chulo, tío. Va a estar brutal la segunda parte cuando la hagan. Es bestial este título, tío, me encanta. Llevamos 2 horas o así y... ¡buah! Es que no me aburre, no me aburre, tío. Bueno, ya se van. Se repliegan. No están durmiendo, misión completada. Buscando a Nero. Objetivo Nero, el núcleo de emergencias y respuesta. ¿Qué está haciendo aquí afuera, Nero? ¿Qué están haciendo aquí afuera? Recompensa desbloqueada, buscando a Nero. Receta de elaboración. Fecha de residuo. Vale, bien, una cosita más. Viajó con nosotros, tarea completada. Las flechas de residuo hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos. Úsalas para sembrar el caos. Hostia, eso no me acordaba yo, tío. Qué bueno. Quema el cadáver de Álvarez. Ahora me ha salido, ¿ves? Lo del cadáver de Álvarez me lo acaba de marcar. Y otro punto de habilidad. Perfecto. Guzmán, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Ferro, el tío de Nero, el soldado, lo que coño fuera, el Sara... Espera, que se va a liar aquí. Vámonos. Tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, O'Brien. Lo repetiste 1000 veces. Todo el camino a Three Finger Jack. Vale, está vivo, Busser. Está vivo. Está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí. Lo habían arrasado todo. No, ya lo sé. Pero he oído que... Vale, mira. Entré donde estaban y... Espera. ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué co...? Tú escúchame. Hablaban por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. O'Brien, míralo. Dick, no. No creo, Busser, no creo. Solo... Oye, duerme un poco. Corto. Aquí ya sale el nombre de O'Brien, ¿eh? Ya empieza a sonar ese nombrecito, ¿eh? Y va a ser muy importante el nombre de O'Brien. Vale, vamos a quemar a Álvarez, el cuerpo. Y lo vamos a dejar ya aquí por hoy. Se ha alargado un poquito porque esa misión era obligatoria, la de seguir el helicóptero de Nero. Vale, a ver. El pesado de Copeland, tío. Vamos a elaborar un botón. 1, 2, 3. De los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Tendrás que estar más a tope. Vale. Omitir. Quiero omitir el diálogo del... Me veo demasiado bien el día, Cope, para dejar que tu mierda me lo joda. Para que me rayes tanto la cabeza, Cope. Vale, aquí. Vale, la marca, pero... A lo mejor directamente tenemos que tirar el Molotov, Horus. Es lo que tú dices. Tienes toda la razón del mundo, reina. Así que... Vamos a dejar que descanse en paz, Álvarez. Esta gran mujer que se la cargó de una manera súper asquerosa al cabronazo ese. Descansa en paz. Ya no te cogerán. Misión completada. Viajó con nosotros. Persiguiendo a Leon, 83%. Leon es un ladrón de medicinas y un asesino. Y han puesto precio a su cabeza. Tu cabeza tiene precio. Muy bien. Pues... ¿Esta es mi moto? No. La tenía aquí, coño. Sí, Dick. Aquí. Me he encargado de Álvarez. Gracias. Ella habría hecho lo mismo. Sí. Pues seguro que sí. Porque era una gran tía. Así que, seguro. Pues nada, vamos aquí a hacer un guardadito rápido. Otro más... Incluso vamos a hacer uno general, por si acaso, tío, que esto no se puede perder, todo el rato que llevamos. Estas 2 horas bien buenas. Guardar. Nuevos datos. Vale, voy a mirar que me haya guardado bien. Guardar. Guardado, perfecto.
Pues nada, Horus, Reina, vamos a dejar aquí por hoy. Hemos estado un par de horitas ahí tranquilamente, guays. Lo pasa muy bien, la verdad. Me encanta, tío, el Lisegon, me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Es una pasada, tío. Es un de las sofás de otra manera. Todo lo que sea apocalipsis y mundos así, y, ¡buah! Una pasada, una maravilla, sí. Yo lo disfruto un mogollón. Como un niño chico. Así que nada, mañana seguramente les seguiré ahí dando cañita. Y seguiremos desde aquí. Que tenemos bastantes tareas que hacer. Este mundo es enorme, en Oregón, mundo abierto, y hay muchas secundarias y muchas principales. Y esto solo es el inicio. Así que para mí va a ser como hacerle un homenaje a este pedazo de historia, a este pedazo de título que es el Days Gone. Y a lo mejor el homenaje que se le puede hacer es rejugarlo cuando sea, en este caso, en el año 2021 que acaba de empezar. Casi 2 años después de su salida. Y en modo difícil para darle un poquito más de chicha al asunto. Así que nada, Horus, Reina, que descanses y mañana si quieres por aquí estaremos. Ya, y un saludo a todos los que habéis pasado. Y nos vemos mañana. Quien quiera estar aquí. Nos vemos. Chao.